Hola amigos, el día de hoy tejeremos tres puntadas caladas que se pueden utilizar para un suéter. El día de hoy vamos a aprender a tejer estas tres lindas puntadas que pueden ser utilizadas para tejer un suéter. Están tejidas a dos agujas y los patrones los voy a colocar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori para que lo puedan descargar. Recuerden que todos los patrones se van a poder descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y aquí lo vamos a explicar paso a paso y detalladamente estos puntos calados. Vamos a empezar con los primeros, que es aquí. Aquí aparece, recuerden que se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Y si de todas maneras quieres ver más paso a paso y ver diferentes símbolos para aprender, también te voy a dejar un enlace aquí arriba o en la caja de descripciones de diferentes símbolos para que puedan aprender. Bien, este primero es el más sencillo de todos y también es múltiplo de 2 y puede ser utilizado en suéter, al igual que todos los que voy a utilizar hoy día. El primero vemos que es una raya vertical. Recuerden que la raya vertical es siempre tejer en derecho. Un derecho. El círculo es una lazada. Y esa montañita que ven ahí, que está como inclinada hacia la derecha, es tejer dos puntos juntos. Así que estos dos puntos lo tejemos juntos. Así. Ah, por si acaso, para esta pequeña muestra he montado 14 puntos, ¿sí? Y igual en los patrones los estoy mostrando como con 14 puntos. En dos puntos juntos y simplemente repetir. El círculo es una lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, lazada y dos puntos juntos. Terminamos con una raya vertical que es en derecho. Para este patrón, el primero y el último, no importa la cantidad de puntos que tengan, recuerden que es par, es múltiplo de 2. El primero y el último siempre va a ser en derecho. Volteamos y nos toca la parte de atrás. Ustedes en los patrones pueden ver que están toda la hilera 2 en raya vertical, ¿sí? Pero los patrones te muestran cómo se debe de ver la parte de adelante del tejido. Por lo tanto, si nosotros tejemos tal como dice en los patrones, o sea, en derecho, adelante se va a ver en revés. Tenemos que tejer lo contrario, ¿verdad? Para que salga como en los patrones. Si tejemos en revés, adelante se va a ver como en derecho. Siempre en este tipo de patrones es así, se teje lo contrario, la parte de atrás. A menos que les estén especificando o les estén mostrando que va a ser lo contrario. Cada patrón puede ser diferente y la persona que les muestre les va a decir cómo se lee. En este caso, para estos patrones, la forma correcta es así. Así se está viendo hasta el momento y nos toca la hilera 3, donde vamos a repetir igual que en la hilera 1. El primero en derecho, lazada y dos puntos juntos. Lazada, dos puntos juntos. Lazada, dos puntos juntos. Para que se puedan guiar que están tejiendo correctamente. Lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos y terminamos en un derecho. Cada cierto tiempo contemos y verifiquemos tener la misma cantidad de puntos.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Volteamos y recuerden que todo este patrón siempre va a ser en revés por la parte de atrás. Entonces tejemos estos 14 puntos. Por favor, les pido que siempre antes de hacer un patrón en un suéter, practiquen aparte, memorícense bien los símbolos, aprendan bien la puntada para que el suéter se haga más fácil y más sencillo para tejer. Volteamos, vean, ya se está empezando a notar qué bonito. Vamos a hacer una hilera más, que es igual, es muy sencillo, un derecho, una lazada, ven, y la lazada anterior con este punto. Serían dos puntos juntos, una lazada, 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 dos puntos juntos y terminamos con un derecho. Voy a tejer la parte de atrás para que puedan ver mucho mejor cómo queda. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. He tejido una muestra con más puntos, habíamos hecho con 14, esta es de 28 puntos para que puedan ver un poco mejor lo bonito que queda por adelante y por atrás así. Esta es la toma de adelante, muy linda. Puntada calada número 2 y como pueden ver, se parece un poco a la puntada número 1, pero esta vez utilizaremos disminuciones simples. Y como les dije anteriormente, esta puntada lo estamos utilizando para un suéter que va a salir la próxima semana. Así que por favor no se olviden de dejar su like en este video también para que puedan otras personas encontrarlo. Empezamos leyendo igual. Vamos a hacer como los primeros patrones que hemos visto. Esta hilera es igual y también es múltiplo de 2. He montado de la misma forma aquí 14 puntos y el primero y el último siempre va a haber un punto en derecho. Nuevamente repetimos, la primera es una raya vertical, el círculo es una lazada y la montañita inclinada hacia la derecha son dos puntos juntos. Esta hilera es muy parecida a la otra, o es igual. Lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos y terminamos con un derecho. Volteo y estos patrones igual por la parte de atrás, todo este patrón se teje en revés para que la parte de adelante se vea en derecho. Es fácil de recordar, atrás siempre va a ser en revés sin tener que hacerse mucho lío viendo los patrones, ¿sí? Solo les digo eso. La parte de atrás, que son los números pares, hileras pares, es atrás. Ahora sí, aquí ya cambiamos. Ya estamos en la hilera 3. Hasta aquí se está viendo igual que el otro, ¿ven? Así. Ahora sí cambiamos. El primero es un derecho y la montañita, que se parece muchísimo al de dos puntos juntos, pero está inclinada hacia la izquierda. Es disminución simple. Por lo tanto, este pasamos sin tejer a la aguja de la derecha. El que sigue tejemos y el que no tejimos con ayuda de la aguja de la izquierda, levantamos y montamos. Y volvemos a repetir.
una lazada, disminución simple. Paso sin tejer, tejemos y montamos, ¿ven? Es disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple. En esta de aquí sí hay que tener un poco más de concentración para recordar qué hilera es la que va disminución, porque va turnado. Aunque cuando ya vayan tejiendo un poco más se van a ir dando cuenta que es muy sencillo. Terminamos con disminución simple, una lazada, un derecho. Volteamos y tejemos todo en revés. Ahora les voy a mostrar para que puedan identificar mucho más fácil si toca una hilera de dos puntos juntos o de disminución simple. Es dependiendo de la lazada, porque siempre cuando empezamos con dos puntos juntos siempre va a haber una lazada, y cuando es disminución simple no hay lazada al empezar. Empezamos con el primer punto en derecho y aquí podemos ver esta lazada de aquí fue cuando tejimos dos puntos juntos y aquí no hay, quiere decir que esta fue la última hilera, fue en disminución simple. Por lo tanto, ahora corresponde otra vez lazada y dos puntos juntos. ¿Ven? Lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos. Coméntenme en la parte de abajo qué otras puntadas les gustaría aprender. ¿Les gusta estas de aquí? Son muy sencillas y muy bonitas, quedan en el suerte también. Lazada o en cualquier proyecto que deseen. Y terminamos con un derecho. Siempre recuerden, principiantes o expertos, contar cada cierto tiempo la cantidad de puntos que tengan en su proyecto. Siempre es importante. Muchas veces podemos equivocarnos sin querer, ¿sí? Corresponde una lazada y no hacemos la lazada, o hacemos lazada y no correspondía. Y también, si quieren saber cómo podemos arreglar esos pequeños errores, en caja de descripciones les voy a dejar un tutorial de errores más frecuentes en dos agujas y también cómo poder arreglarlo fácilmente, ¿verdad? Fíjense, así se está viendo, como en zigzag, y me encanta, queda muy bonito. Vamos a volver a hacer una hilera más, un derecho, y ven, acá seguían. La última hilera tuvo una lazada. Quiere decir que fue lazada, dos puntos juntos. La que sigue no lleva lazada al empezar y es disminución simple. De esa forma es mucho más fácil, ¿ven? Para ir dándose cuenta qué es lo que continúe y el patrón salga muy bonito. De la misma forma que la puntada número 1 calada, he hecho también aquí con 28 puntos, el doble de lo que hicimos la muestra, para que puedan observar mucho mejor el lindo calado o el lindo zigzag también que se está haciendo. ¿Ven? ¡Qué bonito! Y podemos comparar ambas puntadas acá. ¿Ven? Puntada calada número 3. Para esta muestra he montado también 14 puntos porque también es múltiplo de 2. Y empezamos con el primer punto en derecho, disminución simple, una lazada, disminución simple. Así de sencilla va a ser esta puntada también, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada y un derecho. Volteamos y para estos patrones la parte de atrás sí se teje, ven, en los patrones lo estoy colocando. Y empezamos por la parte de atrás, siempre va a ser en revés. Tejo un revés.
y se teje, recuerden, lo contrario a lo que se muestra en los patrones. ¿Ven? Muestra como si fuera dos puntos juntos, pero nosotros tejeremos en disminución simple toda esta muestra. Lazada y disminución simple tejido en revés. Ahí está. Lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple y un revés. Podemos contar para verificar tener la misma cantidad de puntos, en este caso 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Volteamos y se vuelve a repetir todo este patrón igual. Vamos a volver a hacerlo juntos esta parte. Un derecho, disminución simple. Una lazada, disminución simple. Una lazada, disminución simple. Una lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada y un derecho. Acá vamos viendo cómo está quedando. Voy a tejer la parte de atrás otra vez juntos. Y empezamos con un revés, una lazada y disminución simple. Si en vez de disminución simple quieren hacerlo todo en dos puntos juntos, también pueden hacerlo, ¿eh? Si les resulta más sencillo o les gustaría más. Al final es lo mismo. Disminución simple. Lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple y un derecho. Así se está viendo esta muestra calada. Voy a continuar tejiendo un poco más y les muestro cómo queda. Número 3. Así es como está quedando y de la misma forma he duplicado la cantidad de puntos a 28. Así se ve por adelante, ¿ven? Y por atrás así. Es muy diferente a la puntada calada número 1. Quiero que observen bien. No es solo por la dirección a la que se esté inclinando. Acá están las lazadas y en este tenemos más seguidas las lazadas, ya que tanto por adelante como por detrás estamos haciendo las lazadas. Pero eso es cuestión de gustos. Y espero que te haya gustado estas tres lindas puntadas caladas que pueden utilizarse para un suéter. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.